Hola, chicas. Bienvenidos a la clase número uno del módulo seis. In this lesson, we're going to talk about food. After completing this lesson, you will be able to talk about food groups and foods in Spanish and use the verb ver to see. So, to begin with, ¿qué ves? What do you see? Well, fruits, vegetables, and meat. Are an important part of our daily diet. Here we have five five um, groups of food that uh, we mainly use. So las frutas, and here we have two examples: la pera, la piña, los vegetales, el pimiento, el maíz, las carnes. El jamón, el pollo, los productos lácteos, la leche de la cabra, the milk of a goat, and the milk of a cow, la vaca, la cabra. And los granos, el trigo, el arroz. The vocabulary for this lesson is related to food. As usual, As I always tell you, repeat after me each word and sentence. El jugo. Tomo jugo de naranja. I drink orange juice. Hey, but drink was beber. Yes, but we also say tomar to say um, to drink. It's kind of more informal. And also because some countries say beber and some others say tomar. El pollo. Me gusta el pollo. El pescado. El pescado está en el plato. El marisco. Hay muchos mariscos. El jamón. Como mucho jamón. El frijol. Me gusta el frijol negro. Well, this one is not black. La fresa. La fresa es una fruta. Las uvas. Las uvas son muy ricas. El coco. Hay cocos en la palmera. In the palm tree. La banana. Como bananas en el supermercado. La pera. Compro peras todos los días. La piña. La piña es dulce. La cebolla. No me gusta la cebolla. El pimiento. Pongo pimiento en mi ensalada. This is from poner. I put pepper in my salad. El brócoli. Really, really similar, right? El brócoli es un vegetal. La zanahoria. La zanahoria está en el plato. el maíz, como mucho maíz. la patata, la patata está caliente. we can also say la papa. there are some countries um, that say patata and some others papa. but it is the same. el helado, me encanta el helado de coco. el café, tomo café con leche. okay, let's see. This vocabulary practice what you can see. Select the correct vocabulary word. The fish. What is the fish? Pescado. The seafood. What is the seafood? Marisco. The grapes. Las uvas. The strawberry. La fresa. The coconut. This one is easy. really similar el coco the onion la cebolla right the pepper el pimiento the carrot la zanahoria la zanahoria the corn el maíz the ice cream el helado The United States Department of Agriculture USDA, recommends eating specific foods and portions according to your age and weight from the five different group, uh, food groups to help you stay healthy. The USDA classifies food in the following five groups: los granos, come mucho, arroz, pan, cereal, galletas, y pasta. So these are cookies. Los vegetales. Come mucho brócoli, lechuga, zanahoria, pimiento, frijoles, pepinillo o pepino, maíz, patata o papa, tomate y cebolla. Las frutas. Come mucha manzana, pera, fresa, piña, uva, naranja, sandía banana y pasas. This is raisins. Productos lácteos. Toma los productos lácteos. Come el queso, el helado y postres con lácteos. Desserts. La carne y los frijoles. Come carne, pescado, fish, jamón, pollo, frijoles y almendras, almonds. Recipes. Me gusta mucho el arroz. Me gusta mucho el coco. Voy a comer arroz con coco. Mmm, qué rico. Es una receta de Colombia. It's a Colombia recipe. ¿Te gusta el arroz? ¿Te gusta el coco? ¿Quieres comer arroz con coco? Do you want to eat rice with coconut? Okay, so first, here's the recipe. This is what you need: the ingredients. Ingredientes. Dos tazas de arroz. What is tazas? Cups. Then two cups of rice. Dos tazas de agua. Two cups of water. Una lata de leche. What is lata? this can then a can of milk how do you say how do you say leche de coco coconut milk una cucharada de azúcar y una cucharadita y media de azúcar hmm. what is this cucharada is teaspoon I mean, a uh, spoon and cucharadita, teaspoon of sugar. Una cucharadita de sal, a teaspoon of salt, this. Media taza de pasas, toasted coconut um, flakes. And una taza de coco rayado tostado, this. So, the first step. Mezcala el arroz, el agua, la leche, el coco, el azúcar y la sal en una olla. Here's the translation. Paso 2. Hierve el arroz. Paso 3. Reduce el fuego a mediano bajo hasta que el agua se evapore. Paso 4. Mueve ocasionalmente. Paso 5 reduce el fuego a lo más bajo. Paso 6. Cubre la olla. Paso 7. Cocina por 20 a 25 minutos. Okay. Now let's see the verb ver. Now that you know the recipe and how to prepare that rice. Yo veo, tú ves, él ve, nosotros vemos vosotras veis ellos ven this is the verb to see again veo ves, ve vemos veis ven let's see the examples yo veo la uva él ve la pera ellos ven la pera ustedes ven la banana nosotros vemos la banana ella ve las uvas ellas ven las uvas él ve las piñas Nosotras vemos las piñas. In the example sentences for the verb ver, did you notice that both the singular and plural forms of a fruit were used? Hmm, take a closer look Spanish nouns in the singular and plural forms. Yo veo la manzana. Yo veo las manzanas. Did you notice in Spanish the article el, la, changes to the plural form los, las? When the noun is plural. In English, the article remains the same, whether the noun is singular or plural. I see the apple, I see the apples. Let's take a closer look at this. In Spanish, we do need to change the article if the noun changes from singular to plural. So for the masculine, singular el, plural los. Feminine, la, las. Okay, here we have an example. Masculine, el coco singular los cocos plural feminine la pera singular las peras plural in spanish we may use uh, both the noun and the article plural just add an s to the noun el coco los cocos la pera las peras but how do we know which nouns are feminine if the noun ends in the letter a it is feminine la pera, la fresa, la piña, la uva. Let's make them plural. Las peras, las fresas, las piñas, las uvas. Sometimes feminine nouns end in a consonant instead of ending in the letter A. La mujer, la pared, the woman, the wall. To make the noun ending in a consonant, um, to make a noun ending in a consonant Plural, we add es. Las mujeres, las paredes. Feminine nouns that end in a vowel other than a. Sometimes feminine nouns end in a vowel other than a. For example, la carne. To make a noun ending in a vowel other than a plural, add es. Las carnes. Feminine nouns that end in the letter z, la lombriz. To make the noun end in the letter z plural, change the z. To see and add es. Las lombrices, the worms. How do we know which nouns are masculine? If the noun ends in O, it is masculine. El pepinillo, el huevo, el pollo. Let's make them plural. Los pepinillos, los huevos, los pollos. Masculine nouns that end in a consonant. Sometimes masculine nouns end in a consonant instead of ending in the letter O. El frijol, el jamón. Just like the feminine nouns, to make the noun ending in a consonant plural, we add es. Los frijoles, los jamones. Masculine nouns that end in the letter z, el lápiz, just change the z to c and add es. Los lápices. So, summarizing this part: if the noun ends in a vowel, add s. Yes. If the noun ends in a consonant, add es. Simple. Let's review the verb conjugation again. Yo veo, tú ves, él, ella, usted ve, nosotros vemos, vosotros veis, ellos, ellas, ustedes ven. Now practice repeating the sentences with me. ¿Qué ves? Yo veo la fresa. Tú ves las patatas. Él ve el coco. Ella ve los frijoles. Nosotros vemos el pimiento. Ustedes ven la piña. Yo veo el pollo. Yo veo el jugo. Yo veo el helado. Yo veo el café. Yo veo el pescado. Yo veo el jamón. Ustedes ven la banana. Yo veo la uva. Él ve la pera. Let's practice one more time. Select the sentence that matches the photo. Él ve la piña, él ve las uvas, ellos ven la fresa. Which one is it? Correct. A. Él ve la piña. Number two. Ella ve el helado, ella ve el pescado, ellas ven el coco. Correct. Sí. Ellas ven el coco. Tres. Ella ve el helado, ella ve el pescado, ella ve las naranjas. B. Ella ve el pescado. 4. Él ve el pollo, él ve las uvas, ellos ven la fresa. Correct. Sí, ellos ven la fresa. 5. Ella ve el helado, ella ve las naranjas, ellas ven el coco. Correct. B. Ellas ven las naranjas. Ella ve las naranjas, sorry. Ella ve las naranjas seis el ve el pollo el ve la piña el ve las uvas correct sí el ve las uvas and the last one siete el ve el pollo el ve la piña ellos ven las peras correct letter see, ellos ven las peras ocho el ve el pollo el ve la piña el ve las uvas Ey, él ve el pollo. 9. Ella ve el helado. Ellas ven el coco. Ellas ven los pimientos. Correct. Sí, ellas ven los pimientos. And finally, 10. Diez. Ella ve el helado. Ella ve el pescado. Ella ve las naranjas. Correct. A. ella ve el helado. Now you can say and write sentences with the verb be. Okay, that's all for today. Um, as I usually say, ask questions, look up for the words that you don't understand in the dictionary, or ask me and rate the course. Nos vemos en la próxima clase. Adios.